Antes de los ítems, quiero mostrarles las cosas extrañas que me siguen pasando a las 3 de la mañana jugando Roblox. Mi mejor amigo había desaparecido sin ninguna explicación, y para mi entender ya el tipo raro me había dejado de perseguir, pero la verdad es que seguía siguiéndome, pero nunca me di cuenta que me estaba persiguiendo. El servidor estaba muy raro, habían personas muy turbias, que andaban haciendo cosas muy extrañas. Me puse a buscar a mi amigo por todas partes, sin imaginarme las cosas escalofriantes que me podían aparecer en este servidor a las 3 de la mañana, todo aquí me daba bastante miedo. El servidor solo estaba lleno de personas extrañas, y muy turbias a las 3 de la mañana, que ni siquiera hablaban entre sí, parecían zombies. Por alguna extraña razón se quedaban mirando en el espejo por varios segundos, algo que me parecía un tanto perturbador, quiero decir, los espejos ni siquiera son reales, porque lo hacen. ¿Qué tal todo mis pequeños saltamontes? Lo que acabo de ver es muy turbio, les mostraré lo que logré grabar con la cámara, pero no sé si lo puedan soportar. Era una cosa bien extraña, por suerte salí corriendo y me logré escapar de esa cosa enorme, ojalá y no se topen nunca ustedes con esa cosa. Eran más o menos las 3 y 20 de la mañana, estaba buscando a un amigo mío en la escuela. Me topé con unos personajes bien raros, que nunca hubiese visto yo en Brookhaven, la verdad que se veían bien turbios, no quería acercármeles, así que solo los vi de reojo y seguí buscando a mi amigo, ya que no sabía cuáles eran sus intenciones. Cielos, habían dos de esos lunáticos, correteando con cuchillos en las manos. ¿Pero qué rayos es eso? Todos esos lunáticos coincidencialmente querían agarrarme, y lo más seguro no era un abrazo lo que querían. Lo más raro es que esto solo me pasaba a las 3 de la mañana y no a horas regulares jugando Brookhaven. Lo bueno es que cuando dejan de ser las 3 de la mañana, todos esos dementes desaparecen literalmente. Pero el que da más miedo de todos, es este de aquí. ¿Ven esta foto de aquí? Esta fotografía fue tomada en un juego llamado Roblhaven, el cual solía ser un juego muy parecido al juego que hoy conocemos como Brookhaven, con la diferencia de que este solo era un juego de disfraces. Pues este jugador al parecer hacía el papel de un noticiero. Me di cuenta acercándome un poco al camión, noto unas siglas en inglés, un escrito en inglés que dice News 2008, queriendo decir en español Noticias del 2008. El link de estos dos ítems se los voy a dejar en la descripción del video. Muy guapos la verdad. Por otro lado, también les dejaré los links de estas caras que en este momento se encuentran totalmente gratis. Todos los links estarán en la descripción del video. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de aquí. Una vez en el juego, síganme. Para ganarse este ítem de aquí, deberán de darle like al juego, marcarlo como favorito, unirse a su grupo, también deberán de conseguir una criatura legendaria, eso se los mostraré en un momento, y también deberán de permanecer en el juego por al menos una hora. Síganme por aquí, así les muestro cómo obtendrán la criatura legendaria. Debemos de ir comprando de estas criaturas, hasta que nos salga una criatura legendaria. Cada criatura cuesta 1000 monedas, les enseñaré cómo conseguir las monedas ahora mismo. Síganme por aquí.
Una vez dentro de este minijuego, en cada flecha verde que se vayan parando, les irán dando 80 monedas, de esta forma podrán llegar a las 1000 monedas varias veces, para así lograr sacar una criatura legendaria, para que luego nos den nuestro ítem gratis. Ahí ya tengo mis primeras 1000 monedas, ahora saldré del juego y volveré a entrar, para así comprar una criatura, para ver si me sale una legendaria a la primera, y si no, hay que seguir jugando el lobby. Hoy probaremos el método para obtener el código de los 350 Robux, veamos al chico que hizo el truco primero, para luego probarlo nosotros. Hoy les voy a mostrar el método para obtener el promo code de los 350 Robux antes de que deje de funcionar. Nos dirigimos al motel, con un coche que pueda caber dentro. Y lo metemos dentro. Asegúrense de ponerle seguro a la casa. Si están desde el móvil, deben de tocar aquí, pero si están desde la PC, deberán de presionar la letra E. Aquí ponen el siguiente código todo en mayúscula, y con un 0 en lugar de la letra O, y esperan que desaparezca solo. Ahora quitamos la casa con el coche dentro. Y la creamos de nuevo en la que está justo al lado. Nos aseguramos de que no esté nuestro coche dentro. Ahora la quitamos para poder sacar la moto de la habitación anterior. La dejamos aquí, y hacemos lo mismo que como en la otra habitación, ya que esta será la habitación que nos dará el promo code. Pónganle siempre el seguro. Ya solo hay que reclamar el promo code. Deben de sentarse en esta otra computadora, y una vez se encienda ya debería de estar allí, el promocode de los 350 Robux, recuerden que es por tiempo limitado. Ahora nos toca a nosotros, síganme mis pequeños saltamontes.
Ya saben cómo es esto, si les funcionó déjenmelo en los comentarios. Nos vamos a este juego de aquí. Seguimos ahí, chico. Parece que se dirija a la biblioteca. Deben de sentarse en la silla hasta que les aparezca la llave. Seguimos ahí, chico. Ahora solo deberán de completar el lobby. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de acá. Debemos de entrar a un servidor privado, que lo pueden crear gratis, de esta forma obtendrán el ítem más rápido. Una vez en el juego, síganme. Le damos aquí, y debemos de buscar el ítem que nos darán, con ayuda de este radar, que parpadeará más rápido, según estemos más cerca del ítem. Y ahí les darán el ítem. Para el siguiente ítem, nos quedamos en el mismo juego. Una vez dentro, solo debemos de recolectar la cantidad de frutas azules que podamos, hasta que esta barrita de aquí llegue a 100%. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de acá. Una vez en el juego, síganme. Solo sigan subiendo, hasta donde yo suba. Y ahí les darán el ítem. Para el siguiente ítem, nos quedamos en el mismo juego, y se dirigirán a la cancha de práctica, en donde deberán de hacer 10 tiros, con eso les darán el ítem. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de acá. Una vez en el juego, síganme. Solo deberán de seguir las flechas, mientras le dan a la opción OK, a las pestañas que van apareciendo. Una vez lleguen aquí, deberán de entrar a esta página web y crear un perfil, y al final, les pedirá que a cual correo electrónico, quieren que les manden el código, para que puedan entrar a este lugar, que es en donde está el ítem. Cuando les envíen el código deben de ponerlo aquí. Volvemos a entrar a este juego nuevamente, para el siguiente ítem. Una vez en el juego, síganme, y hagan lo que yo haga. Deben de seguir jugando más partidas, hasta que lleguen al nivel 9, cuando lleguen al nivel 9, les darán dos ítems. Para el próximo ítem nos vamos para este juego.
Una vez en el juego, para obtener los ítems debemos de obtener 400 puntos facilitos, completando minijuegos. Yo empezaré por este de aquí que es más sencillo. En este minijuego golpeamos las lámparas para tomar el conejo que caerá al suelo, para llevarlo al círculo amarillo 5 veces. En este otro solo buscamos el conejo que está al otro lado y lo traemos acá al círculo amarillo. Una vez tengan 400 puntos, se irán a donde se dirige ese chico para obtener el ítem. Para el siguiente ítem nos vamos para este juego. Una vez en el juego, vamos a canjear los siguientes promocodes. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Una vez en el juego, damos la vuelta y síganme hasta este sitio. Esperamos estos segundillos para unirnos al minijuego. En el minijuego deben de patear la bola hacia el muñequito de la pared, que tenga la misma pose que el personaje de la derecha. Mientras más jueguen, más gemas les darán, y si acaban en el primer lugar les dan 40 gemas. Una vez tengan más de 2000 gemas se vienen para acá conmigo. Se ponen encima de este círculo iluminado y le dan a esta flecha hasta que lleguen a estos ítems que podrán comprar reuniendo las gemas necesarias jugando el minijuego anterior varias veces. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Una vez en el juego solo duren dentro del juego 20 minutos, pasados 20 minutos les darán este ítem. Para el primer ítem nos vamos para este juego de acá. Síganme con cuidado. Ahí les van los primeros dos ítems. Para algunos otros ítems deben de jugar este minijuego, tan solo deben de llegar a la ronda 5 y luego se salen. Una vez en el lobby, síganme. Aquí podrán obtener cualquiera de estos ítems a cambio de los puntos que ganaron en el minijuego. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Una vez en el juego síganme. Aquí dejamos presionado el icono. Elegimos el último de la derecha.
si pierden el lobby solo vuelven a la plataforma y seleccionan el nivel en el que se quedaron. Deben de tener cuidado con las rocas, salten para adelante siempre ya que donde están parados se mueve hacia adelante. Este hobby es simplemente seguir las flechas y cada vez que caigan al vacío, solo eligen el nivel donde se quedaron una vez los mande para la plataforma. Una vez lleguen aquí les darán el ítem. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Hablamos con el chef. Cuando las flechas de las carnes llegue al color verde le dan un clic. Ahora cortamos la carne clicando cuando el cuchillo llegue a la raya verde. Ahora solo den muchos clic a este plato. Se acaban de ganar estas monedas. Para conseguir el ítem deben de jugar el juego otra vez hasta que lleguen a esta cantidad para comprar el ítem. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Una vez en el juego síganme. Aquí dejamos presionado el icono. Una vez lleguen aquí les darán el ítem. Para el próximo ítem nos vamos para este juego. Una vez en el juego síganme, mis pequeños saltamontes. Debemos de hacer estas 10 tareas, bien facilitas. Una vez seleccionan la tarea les mostrará dónde deben de ir mediante las flechas que aparecerán. Para la primera tarea solo deben de programar los movimientos para salir del laberinto. Si quieren solo pausan el video y ponen las mismas flechas que yo. Para la segunda tarea síganme. Le damos a la X y luego a Submit. Para la siguiente misión deben de poner las notas en su lugar, tengan en cuenta que la primera línea empieza aquí, hasta aquí debajo. En la siguiente tarea deben de seleccionar la barra verde para las cosas de la cocina que son eléctricos y la barrita roja para los que no son eléctricos. En la otra tarea nos ponen a hacer 4 misioncitas rapiditas, la primera sería llevar la temperatura al grado que nos indican aquí. En la misión 2 debemos encontrar la habitación donde está el hámster, cuando lo vean deben de presionar aquí. En la tercera misión deben poner el porciento que les muestra aquí. Y para la cuarta misión solo vayan cambiando la canción despacio, hasta que les salga este mensaje. Ahora sigamos con las otras tareas, ya faltan menos y son bien cortitas. En esta solo juegan estos minijuegos, pierdan o ganen solo jueguen. Y listo, seguimos. En esta tarea solo debemos de pasar a través de estos 10 aros, dentro de un minuto, la verdad es muy sencillo, se puede hacer a la primera, le dan aquí para ir arriba o abajo. Para esta tarea debemos de hacer intercambios de objetos, solo hagan lo que yo haga. En la anteúltima misión debemos ir dándole a estas flechas hasta que el color morado llegue a esta línea de aquí. La última tarea es bien fácil, solo deben de llenar cada caja con 20 caramelos, deben mantenerse disminuyendo la temperatura, a la vez que deben de ir rellenando las máquinas, al mismo tiempo que le darán aquí para que salgan los dulces. Deben de llenar las 3 cajas antes que se acabe este tiempo de aquí. Y finalmente luego de completar las 10 tareas nos darán el ítem. Para el siguiente ítem entramos a este juego de aquí. Una vez en el juego, síganme mis pequeños saltamontes. Debemos reunir 14.000 monedas. Subiremos todo hasta llegar aquí. Hablamos con Dilia. Luego reiniciamos nuestro personaje. Ahora hablamos con Sofía. Ahora buscamos las piezas que nos dice Sofía, síganme.
La segunda pieza para completar la misión, está yendo a la primera mansión a la izquierda. Volvemos donde Soya. Las primeras misiones de Soya son de pocas monedas, pero desde la cuarta misión, nos empieza a dar 1000 monedas por cada misión. Tomamos la pala para empezar. Vengan conmigo. Una vez aquí arriba, esperamos que vayan saliendo las X rojas, para poder cavar. Las X desaparecen, así que pónganse encima de ellas rápido, y van apareciendo poco a poco. Excavamos solo uno, y volvemos con Soya. Ahora debemos de encontrar 5 tesoros en lugar de uno, iremos al mismo sitio. Volvemos donde Soya, y a partir de ahora nos darán 1000 monedas, por cada vez que encontremos 10 cofres. Recuerden siempre venir donde Soya primero, para que ella sea quien les ponga la misión. Al haber hecho esta misión 14 veces o simplemente las veces que quieras, cuando quieras podrás irte para la segunda mansión de allá, para así comprar todo tipo de accesorios para tu inventario, bien guapos. Podrán comprarlos a diferentes precios, yo con las monedas que tengo hasta podría comprarme algo del catálogo. Estoy contento de que estén contentos de que estoy contento. Para el primer ítem nos vamos para este juego. Una vez en el juego, es muy simple, solo debemos de seguir las flechas que nos guiarán para conseguir los 4 símbolos que nos darán el ítem. Y allí lo tendrán. Para el siguiente ítem entramos a este juego de aquí. Una vez en el juego, síganme. Lo haré con esta cuenta mejor. Primero diríjanse a todos los sitios que las flechas les indiquen. Deberán comprar panqueques, llevarlos acá. Para que les den yum yum, que lo irán recogiendo de aquí. Y luego ese yum yum lo llevarán a estas criaturas de aquí, que son las que les irán dando dinero, a cambio del yum yum que les traigan ustedes. En resumen, deben de conseguir el dinero suficiente para comprar este panqueque para que les den el ítem finalmente. Básicamente este juego les dará 3 ítems. El primero es invitando a un amigo, para eso solo se van aquí. El segundo es como les acabo de enseñar, comprando los 1000 panqueques. Y el tercero lo anunciarán pronto. Para el siguiente ítem entramos a este juego de aquí. Una vez en el juego, nos vamos para este portal. Y una vez dentro seguirán las flechas, que los irá llevando a los lugares donde están los routers de internet, pónganlos en los lugares que les iré mostrando.
Los rumores van en aumento, y es que ya se está hablando del supuesto lanzamiento del nuevo cohete en Roblox. Aunque todos estos datos vienen de páginas no oficiales, aún así todo esto del cohete hace sentido, les explico el porqué. Si bien saben, Brookhaven ha estado en proceso de actualización, es por esto que hemos estado viendo diferentes actualizaciones como el portal, también como la casa en forma de estación espacial la cual pueden apreciar detrás de mí, lo cual es muy curioso que se esté rumoreando justamente que saldrá un cohete, ya que con esta actualización de la casa, estaría cool que saquen un cohete real también. Nada más piénsenlo, lo genial que sería ver el espacio exterior, que tal vez puede que creen los desarrolladores, tal vez harán posible que podamos llegar a la luna o hasta algún otro planeta inventado por ellos. Comenten debajo si esto podría ser posible, o qué piensan ustedes al respecto, imagínense poder hacer roleplays desde el espacio. Ya solo sería cuestión de tiempo para que los desarrolladores nos informen, o nos confirmen algo acerca de todo esto, de forma que estemos un poco más convencidos, de que podemos esperar con que creen algún tipo de espacio exterior, para que toda esta locura sea posible. Pero como les decía, después de todo Roblox no ha dicho nada sobre esto, ni mucho menos Brookhaven.